Ola, boas tardes e benvidos a RTV6. Hoxe estamos aquí co pintor Ramón Pichot e Girones. díganos, en que ano naceu? No 1871, en Barcelona. Estamos diante dun cadro teu, non? Sí. Como se chama? Paisas e configuras. Ti veches moza? Sí, Germain Pichot. ¿Era ella una de tus inspiraciones a la hora de pintar? No, ella era muy fea, así que tuve que fijarme en las otras mujeres. Muy bien. Si las tuas obras pudiesen hablar, ¿qué dirían de ti? Si las miñas obras pudiesen hablar, dirían: levoume, trouxeme e casi regálame. Son las miñas cómplices y saben mucho de mí. ¿Tes alguna hermana que tenga protagonismo o fama? Sí, a mi hermana María, muy reconocida por el canto de la ópera. Tivo tanta fama que obtuvo grandes éxitos en toda Europa. Canta muy bien. Esa es. ¿Recuerdas alguna anécdota con algún de tus amigos? Sí, cuando éramos niños, con mi amigo Pablo Picasso. Caínos un rayo susto diante de nos puso en nuestro pelo tipo bombón. Vale, muchas gracias. Ahora continuamos con algunos miembros de obra. Por ejemplo, aquí tenemos una de las casas de Pobo. ¿Eres tía casa do pintor? Non, xa me gustaría. A casa do pintor é unha enorme mansión de 5 pisos. Entón, quen vive dentro de ti? Un gran xeiro antipático e terco que algunhas veces non lle abro as portas. Aburreste no cadro? Non, xa que cando a xente mírame, eu chisco un ollo. A quen máis temos por aquí? Anda, mira, un burro. ¿Ti crees que eres importante na obra? Sí, porque eu non son burro calquera. Se non son burro... Que salta alguna receta de cerca. ¿Gustaría che ser outra cousa? Sí, daría todo por ser outra cousa. ¿Podes hornear no museo? Non, pero sí podo dar pequenos sustos. Grazas, pero ainda non se acabou. Ainda quedan dúas irmás e un animal. Vamos coa outra. Quen é teu veciño máis querido? O galo Paco, que va moi ben, por certo. ¿Podes salpicar a algún espectador? Non, porque no caso estoy xogando cun neno, pero se non for así, por suposto. ¿Gustan xos sonidos ao teu redor? Sí, pero o meu preferido é o meu cuac. Por último, dúas irmás campesinas. Como os chamades? A ti que te importa? Eu chamame Antonieta. Participades no matanza do porco? Sí, pero teño que ir vestida de home porque as mulleres non podemos asistir. Eu non, a min dame moito noxo. Cuidas que o pintor subo captar fielmente o espírito da aldea? Non, el pintou na como se fose un lugar alegre e divertido e en verdade un aburrimiento. Non fagas caso a miña irmá, a nosa aldea é perfecta e maravillosa. Que diría deste vos dixesen que Ramón fixose famoso ao longo dos anos? Quedaríame abrallada e emocionada, xa que se esforzou moito desde ben novo. A min daríame igual, eu só quero ser popular. Gustan vos os compañeros que vos tocaron no cadro? Xeralmente sí, excepto algún que ten unha mala mañá. En xeral non, menos por algún que ten unha mala mañá. Moitas grazas, boas tardes. Volvamos en 7 minutos coa voz. ¡Está a voz! ¡Yeah! ¡Yeah!